Hola amigos de voyalteatro.com, soy Ilaiza Carrión y el día de hoy me encuentro en Microteatro GDL, lugar donde se está presentando la nueva temporada Por Atrás. Conmigo se encuentra Juanjo Rubio, director y actor de esta obra Fuegos Artificiales. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ila, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Oye, cuéntanos, ¿de qué trata esta obra? Bueno, la obra trata sobre un vuelo que va de Guadalajara a Madrid y los dos personajes que vamos a ver son el capitán y el primer oficial de este vuelo, que es Aerochat Lunatic 587. Vamos a ver desde cómo es su amistad hasta las mujeres que han pasado por ellos, desde cuándo se conocen y todos los amores, desamores y demás influirán en este vuelo. Oye, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de esta propuesta con otros elementos, no solo la actuación y el texto, sino lo audiovisual, lo 4D, todo esto? Bueno, mira, la idea parte de Jonathan Gutiérrez, que estuvo aquí en la primera temporada de Microteatro en Por Dinero, y de un servidor que estuvimos juntos, y pues de entrada fue un pensar qué podría funcionar en Microteatro. Después de haber estado en un par de temporadas o tres temporadas, vimos qué puede ser lo que atraiga a gente a Microteatro. Y desde ahí pensamos, ok, qué puede ser atraíble, qué puede ser atrayente que se ve en una sala de Microteatro. Y de ahí salió la idea de un avión. O sea, pensamos en el avión, pensamos en la cabina del avión, y después de eso me tocó entrar a mí ya de lleno con el texto, que pues cuando vengan a verla van a ver de qué va, y Jonathan hizo el diseño escénico. Entonces cuando mandamos la propuesta, se envió completa con texto dramático más la propuesta de integrar todo. Muy bien. Oye, ¿cómo surge esta asociación de producciones y este trabajo con muchas personas, ya que son un equipo creativo bastante grande? Así es, somos la producción más grande que ha tenido Microteatro Guadalajara. Somos más de, no sé cuánta gente, somos como 7, 8, 9, 10 personas, no recuerdo bastantes bien. Bastantes para Microteatro. Exactamente. Y pues así se dio realmente, partió de la amistad. Yo conozco a Jonathan Gutiérrez desde hace tiempo. Trabajamos juntos fuera de aquí y él está con Aquia Producciones, que es una productora que está comenzando, y es a eso se dedica Aquia, a mezclar el arte escénico con el arte digital, que es el mapping. Entonces de ahí fue que hicimos esta mancuerna y pues ha sido una experiencia muy, muy, muy buena, muy disfrutable, porque desde todo tuvimos asesoría de un piloto para escribir el texto, la creación del mapping, el generar la producción y todo el espacio escénico, todo fue muy disfrutable. Oye, para terminar, recuérdale al público la temporada que tienen, por favor. Estamos en Por Atrás, en Microteatro GDL, Guadalupe 1-2024, y vamos a estar de ayer 20 de marzo hasta el 26 de abril, jueves y viernes de 8 de la noche a 10:30 es la última función, sábado de 7 a 9:30 que es la última función, y domingo de 6 a 8:30 que es la última función. Aquí los esperamos, estamos en Sala 1, Fuegos Artificiales. Muy bien, Juanjo Rubio, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día, semana, mes y año. Bueno, ya escucharon amigos de voyaltato.com, no se pierdan esta propuesta, Fuegos Artificiales. Visiten además las otras 8 obras que están en esta temporada Por Atrás, solo aquí en Microteatro GDL. Gracias.